tío. Buscando trabajadores, ¿no? Ay, en serio. ¿Para la lamita? No. Sí, para que me vayan a ayudar a doblar. Bien, yo creo que vaya, ahí están mis primos. Ellos les gusta salir a trabajar. Pero ahorita que venían, no los hallé. Quizás andan por otro lado. A veces en la mañana trabajan. A lo mejor. Porque voy a buscar a mi madre. No sé, pero ahí ve, tal vez me querían ir a ayudar cuando quisieran. Ajá. Tal vez están ocupados. Puede hacer. Tienes que estar como leído. ¿Cómo leído? Pues a mí. ¿Y es? Ahí vamos, sí. ¿Qué día? ¿Y a usted? Bien. Gracias a Dios siempre no había. Y más pase aquí, pues, ¿sabes? ¿Podría ir a los niños? Pues. Sí, ahí adentro están. Tal vez me podrían ir a ayudar a ellos. Déjeme, le voy a ir a preguntar. ¿Y va a ser? Cuidado. Ojalá que me ayude, que sea uno. Este, mire, me dice la chica que le pueden ir a ayudar a trabajar. ¿Sí? ¿Y a cómo, a qué hora sería, Darwin? En la mañana, como a las 7. Va, está bien. ¿Dicen que sí? ¿Lo topa, niña? Sí, lo topa, va. Va, está bien. Ahí, le voy a pagar, ¿no? Ya completo con sí. Tres, ya. Pues sí, ya con los tres me voy a ir a doblar. Ya yo cuatro. Sí, ¿y cómo es de doblar es par? Sí. Uh-huh. Bueno, entonces. Ya. ¿Y quién es el otro usted? ¿Ah? ¿Y quién es el otro? Serafín se llama. ¡Ay! ¿Okay? Ajá, ya. Sí, Serafín. Él no era ayudar. ¿Está necesitado? No, es que la verdad, que todos estamos así, usted. Sí, peor que ni tiene para los frijoles. Me está. ¿Usted sabe cómo es la vida acá, pues? Sí. Uh-huh. Yo le ofrecí ahí un día de trabajo y Mayra. No, está bueno. ¿Cómo va el negocio? Pues como le digo, gracias a Dios va bien. Uh-huh. Siempre. Sí. Siempre lo ha sacado. Hasta, sí. No. O sea, no le falta nada. No, por ahorita no, gracias a una cierta persona que me ayudó, pues gracias a ella está bien. Ah, me ayudó bastante, por lo que veo. Y admira, pues. Y admira. Ah, de verdad, ¿y por qué tan admirado? No, porque me ha ayudado bastante. Sí, porque aquí. Me ayudaste a reír, era un poquito y la verdad se lo agradezco bastante porque yo sé que usted se esforzaba. Chico, y pues, como dicen, las bendiciones caen y pues también hay que aprovecharlas.
Eso también, me imagino que tal vez. Buenas. 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 Vas adelante. Gracias. ¿Qué tal, pues? Bien. Gracias. Pues bien, José. Hey, José. Hoy que ya lo veo bien. A ver si usted me iba a ayudar a doblar. A doblar. ¿Cuándo sería? ¿Ya lo ves en estos días? Sí, en estos días ya. Híjole, pero tengo algo atrasado. De hecho, ya les vamos a dar noticias. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Vaya, qué sorpresa, ellos van a casar. Ya, aprovechando la ocasión que está la niña haciendo ustedes, vamos a también. Está la suya, ¿verdad? Gracias. Ahí los esperamos para que... Sí, espero que lleguen. Sí, pues que sean parte de nuestra gran alegría. Presente. Y sí, ahí vamos a estar presentes. Pero, ¿cómo es eso que se van a casar? Si ustedes supuestamente ya estaban divorciados. Yo me acordé acá que el día les voy a ayudar y no me pagó todo. Ah, pa. Ah, con que andas prometiendo. ¿Y le vas a volver a ir a ayudar? Sí, si era quedado de ir a ayudarle. Es que como que el día estaba. No, por eso está pensando en ir a ayudarle. Ah, sí, yo más recuerdo que le dije. Es que como aquel día hablando, aquel día. Ya le agarró para los churros, los bombones, ¿ves? Tan Vicky. No, es que en serio, la pareja, me había comentado. Sí, ¿con ustedes están? ¿Cómo es eso que van a casar si es divorciado? Por eso que lo que pasa es que tuvimos ahí un. Bueno, ella tuvo un cáncer, entonces yo dejé todo por rescatarla, entonces vimos que supuestamente a mí me secuestraron cuando ya desperté, pues él llegó allí a darme, no sabía que iba a darme. Entonces vimos que están separadas más o menos. Ah, qué bueno. Sí, eso pues, sí. La verdad, eso me alegra bastante, fíjense. Quieran volver a rehacer su pero, vida. Ajá, pero bueno, entonces ustedes ahí están. Aprovechando que llegamos aquí a largo, ahí los esperamos. Y entonces no puede irme a ayudar, pues, o sea, ir a doblar. Pero es que ando bien atrasado. Entiéndalo, él está en esto. Yo creo que por eso es, porque está atrasado, sí. Acá solo en la mañana. Lo faltan que arreglar. Ahora en la mañana, ¿qué me va a ayudar, pues? O le puede decir a tu hermano también. Le aviso en la tarde. Pero de veras. Ah, pero me pagan. Me va a pagar, no, pero sí, vamos a darle. Va a pasarle, por favor. Gracias. Va a pasarle. Sí, se van a casar. ¿Qué? Pero. Sí, va a estar bonito de ir, va. Sí, la verdad, sí, va a estar. Re lindo. Sí. Hay personas que ya la mayoría se están casando y hay personas que ni acompañarse quieren. Acompañarse. Como que les cuesta eso. Sí, pero es que el de acompañarse ahorita es de pensarlo. Sí, y de casarse usted cree que no. Pues sí, y es de estar preparado. Pues sí. Porque no solo de, digamos, de... acompañarse ya, me voy a acompañar. No, sí, yo sé que somos... Sí. Usted téngame paciencia, ahorita. Yo voy a pensar las cosas y... cuando las pienso, yo le digo. Así porque no hay que llevar las cosas a la ligera. ¿Sí? No sé cómo le... Sí, que a veces no hay problema. Sabe lo mejor y sabe por qué lo hace. Pues sí, yo lo hago porque para pensar bien las cosas y prepararme. Uh-huh. Prepararme para que puedo estar viviendo de lo mejor.
Y usted lo sabe, yo a usted siempre la quiero mucho. Y usted lo sabe también. Se nota. Sí, ahorita yo siempre la quiero a usted. La quiero mucho, la amo. Usted sabe que yo igual, pero no es suficiente eso. Es que usted, o sea, quiere que las cosas sean ligeras, pues, que solo que me vengan acompañando. Tengo que pensarlo bien. ¿No? Es que no se ponga así, es que... Usted lo que ha de pensar, que usted, digamos en su pensamiento, puede pensar que yo no me quiero acompañar con usted. Eso es lo que me está demostrando. ¿Qué es usted? No es lo que yo piense, porque si yo solo lo pensara es porque yo nunca se lo hubiera dicho. Bueno, pero ya se lo dije. Sí, pero tengo que pensarlo bien. No, nada. Ya le dije. Ya, disculpe, ya estoy. Ya voy a sentirme triste y a la misma vez. Pero no se me ponga. Ay, ¿cómo quieres que me ponga? Ponga, Darwin. Hola. No, ni rene por acá. No. ¿Por qué? Juan. Aquí no andamos con ninguna persona. ¿Dónde está la casa? ¿Y qué pasa con Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué lo busca? Juan, si aquí no hay nadie. ¿Y qué pasa? Pues que después de estar juntos allá abajo. No, que me ha hecho una mala jugada. ¿Lo ha pasó? ¿Jugado o qué? ¿Qué pasó, Juan? ¿Mala jugada? ¿Qué le hizo, pues? Le hecho, si no las dice, no nos damos cuenta. No, que... Ay, con nadie, ahorita. No lo quiero ver, ese bolulo en la cara, ahorita. No tiene nada que hablar. Pero, ¿qué pasa, pues? ¿Qué le hizo? Arriba, por ahí lo tienen aquí por la mañana. ¡Si él no ha venido! No, ahorita no ha venido aquí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? Cuéntenos. Y después de estar juntos allá, ¿eh? ¿Y qué juntos estaban? Sí, no va a creer que... Ajá. La Jennifer me dijo que le había pagado $10 para que supuestamente me dijera que nos viéramos nosotros, y el hijo Lule, ¡cam! Pajero, ¿eh? No hizo nada. Ah, pues para buscarlo entonces. Pero ya pero se aquí, ese. Ya pero no aquí no pienso más que aquí lo tengo. Ay, yo ahorita voy a buscar. ¡Ten cuidado entonces! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Enojado! ¡Ten cuidado! ¡Y no está! ¿Y piensa que aquí lo tenemos los? ¿Y cuál es la locura de Juan? Ah, lo hace. ¡Ay! Yo con usted me quedé. Ya, ya me estaba olvidando. Ah, sí. ¿Qué me iba a decir? Lo que le voy a decir, ya de un solo se lo voy a decir, a ponerle un ultimato, no voy a decir de un solo así. Dígame. Lo que yo quiero saber es que si usted realmente se va a acompañar conmigo, sí o no, pero quiero una respuesta sincera. No quiero que me ande con que no sé qué, no. ¿Quiero? Claramente la respuesta. ¿Más bien? Lo voy a pensar, oiga. ¿Está bien? ¿Y piénsalo bien? Sí, le voy a traer la respuesta. ¿Va? Oiga. Espero que esa respuesta sea buena. Si es mala, pues, igual. Porque tampoco quiero que, que no, nada entre nosotros y que esté viniendo y viniendo. Y si quiere venir a ver a los niños, venga cuando yo no esté. Yo sí le digo, claramente. Yo voy a ser sincero con usted, yo no me quiero estar ilusionando solo por así. Usted sabe que yo a usted lo quiero, o sea, lo que yo quiero es que usted esté acá conmigo, siempre ayudándome en todo, eso es lo que yo necesito. Sí, yo también, yo quiero hacerla feliz, pero tengo que prepararme más. Tengo que prepararme más para llevar un hogar de lo mejor. Quiero hacerla feliz a usted. Que no pase nada, no está bien. Sí, yo sé. Sí.
quiero demostrarle mi amor a usted. Todo lo que lo puede la hacer, y lo puede hacer. Que sí, pero yo no puedo, digamos, que se me llame con vaya yo solo. No, tengo que pensar, que prepararme, pero porque yo a usted la amo. Entonces, si me ama, demuéstremelo. ¿Qué más? Que yo se lo demuestro a usted. Igual, hasta hoy me doy para que me ponga esto. Está bien, yo lo voy a pensar bien. Yo le voy a tener una respuesta, ¿sí? Oiga. Está bien, entonces, voy a esperar a dejar respuesta y espero que...